El Centro de Operaciones de Emergencia ha desplazado a 10.285 personas a casa de amigos y familiares. De igual forma, fueron rescatadas otras 821 quienes quedaron atrapadas por crecidas de ríos y canales de riego. La acción se llevó a cabo en un trabajo conjunto con la Defensa Civil, la Cruz Roja y otros organismos de respuesta. Según meteorología, para las próximas 24 a 48 horas se espera que las lluvias continúen a medida que avanza la noche. Por ello, continúan en alerta roja por inundaciones y posibles desplazamientos la provincia de San Cristóbal y Duarte, en especial en la zona del Bajo Yuna. De acuerdo a las declaraciones del director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, en esta provincia no hay desplazados, pero el número de familias afectadas asciende a 400. Tanto lo que es el Bajo Yuna, seguimos en alerta roja debido a que la influencia del río ha continuado de una manera constante. Y debido a que la presa de Cotuí sigue desfogando con vertido libre, o sea que realmente la situación, la causa de que estamos en alerta roja es porque el río conlleva gran influencia en asunto de aguas. NTN, Joanny Cordero.